Bien, muchas gracias por la invitación. Uh, yo soy Gilberto Schwartzman de Brasil. Uh, y mi tarea es hablar acerca de los estudios clínicos, los ensayos clínicos, como se dice en español, uh, en Brasil, mostrando un poco de, del, del sentido de esta actividad de investigación clínica, lo que esto uh, nos, um, nos hace uh, crecer como institución y como especialistas, como médicos. ¿no? Um, es importante que uno tenga una visión inicial de, de que esto es un, una, un mercado que involucra una, una cantidad de. De investimientos muy altos. Si uno mira, por ejemplo, los datos internacionales, fueron como que 112 billones, ¿no? Mil millones de dólares en el año 2018, uh, que fue el resultado de, de la inversión total en el planeta en investigación clínica entre las varias especialidades. Bien, eso es un, una estimativa uh, financiera, ¿no? Me gustaría hoy con ustedes, como hablamos aquí de enseñanza, uh, ir un poco más adelante de esto, con más profundidad. Um, y hacer una reflexión. Uh, yo que trabajé mucho tiempo con esto, en la URTC y después cuando volví a Brasil. Cuando estuve en NCI. Um, y la reflexión es: ¿cuál es la importancia de este tema, los ensayos clínicos, para nuestra sociedad? ¿Cómo podemos nosotros medir el valor humano de esta actividad? Porque yo iba a traer un tema como este cuando me invitan a hablar de clinical trials en Brasil. ¿No sería más simple? ir derecho a los números, a las estadísticas? Bien, la respuesta que yo doy hoy uh, con mi experiencia es no. No vamos a mover directamente a los números. La investigación clínica está ahí para nos ayudar a mejorar la vida de las personas, los síntomas de los enfermos, curar enfermedades, prevenir otras e esto significa mejorar la calidad de vida y así tenemos una sociedad mejor eso nos nos, uh, nos mejora como individuos en los últimos años cuando uno mira Brasil de los años 50 hasta ahora hemos tenido una gran transición epidemiológica en los años 50, salud pública en Brasil eh, tenía una, un, un foco muy centrado en el eh, control de enfermedades infecciosas, ¿no? Pero con la mejoría de la salud pública, los avances en higiene básica, en salud básica, la introducción de buenos antibióticos y vacunas, esto todo cambió el escenario y nos ha hecho cambiar también la expectativa de vida de 48 años en los años 50 para más de 72 en nuestro tiempo. Entonces, hemos ganado como que 30 años promedio de tiempo de, de vida útil con la, los cambios que hemos hecho en la salud de los años 1950 hasta ahora y vivir más con cualidad mejor ofrece a las personas uh, el derecho básico humano de hacer planes de largo plazo como un individuo ¿no? y en este sentido los ensayos clínicos en mi opinión pueden también ser mirados como uno de los de las herramientas que tenemos para mejorar la dignidad de los individuos en la sociedad. Y hay varias razones para esto. Los ensayos clínicos cambian la atmósfera de una institución médica. Yo viví esto con mis propios ojos, ¿no? Ellos educan el, el equipo de salud. Porque nos hacen reflexionar sobre la práctica médica que utilizamos. Es lo que tenemos que hacer para mejorarla. Cambiamos con esto la práctica convencional. Donde hay investigación, hay más reflexión y, eh, por lo tanto, tenemos un cuidado más adecuado con la práctica médica convencional. Y esto crea una atmósfera científica mucho más rica en la institución y la propia institución gana en su imagen externa como las drogas tienen su eficacia y su toxicidad es necesario que tengamos un monitoreo muy muy um, detallado de esto y eso se hace mucho cuando estamos involucrados en ensayos clínicos. Y por lo tanto, el nivel de la práctica médica también aumenta con la práctica de ensayos clínicos. Al mismo tiempo, cuando uno tiene un ensayo clínico con una droga nueva, promisora, en su institución, esto también facilita el acceso de la gente a la innovación y hace con que el equipo de salud el staff uh, tenga siempre como objetivo mejorar, mejorar la manera de cuidar de los enfermos. Donde se hace investigación clínica, Lo, se hace mejor medicina, porque los controles de los estudios son la gente que hace la terapia convencional. Entonces, los médicos que acompañan los avances médicos, Nunca serán los mismos. Aquellos que tuvieran la oportunidad de ver algo nuevo introducido en la práctica, cómo cambia la, la calidad y el tiempo de vida de la gente, esto cambia la, la, la manera como se practica la medicina para siempre. Nosotros nunca seremos los mismos, porque la innovación en ciencia es disruptiva desde el punto de vista cultural. Aquellos como muchos de nosotros que estamos en esta reunión, que fuimos parte de algunos de los avances de los últimos tiempos, como en la sida y también en varios tipos de cáncer, que ganaron mucho en su eh, expectativa, ¿no? eh, que pasan de un manejo muy limitado para enfermedades fatales y devastadoras y cambian con la mejoría de los tratamientos para que sean curables o sean enfermedades crónicas, que los enfermos pueden tener un nivel de vida mucho mejor, esto cambia a la gente que practica la medicina uh, para siempre. Cuando uno mira todo el desarrollo de un estudio clínico, de un ensayo clínico, hay varios aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta primero su, su visibilidad si es posible hacerlo, los aspectos económicos la experiencia del país en otros estudios, los datos epidemiológicos, cuán competitivos son los estudios se si tienen otros estudios concomitantes que van a, a disputar la, el número de enfermos a poner en los estudios, la, la parte legal, los, la legisla, legislación la parte ética la parte eh, regulatoria eh, el Senado donde vamos a estudiar la droga, la, la, la tasa de reclutamiento de, de enfermos que podemos teóricamente poner en los trials, también la, el centro como es, la, su infraestructura, a, a qué población él serve, sus eh, aspectos de calidad, de performance toda la parte burocrática de la parte de la construcción del estudio, con su, la colección de todos los datos de la droga, la, la pregunta científica que se, la, se lo hace, los contratos, la importación de la droga, los dossiers de submisión, todas esas cosas son importantes, hasta que llegamos a la conclusión del estudio, en que tenemos ahí um, el estudio con todos sus sus etapas, ¿no? Uh, el momento que ha iniciado la visita de, del grupo de monitoreo que viene y para hacer la iniciación, la activación del centro y después la inclusión de los enfermos y cuando empiezan a ser um, hechas las coletas de los datos, ¿no? Y al final, el report, um, la, la, la revisión de los datos. Y ahí la submisión de estos a las autoridades regulatorias. Entonces, es un, un, un camino muy, muy largo que uno tiene que percorrer hasta llegar a una aprobación, ¿no? Los estudios clínicos para los más jóvenes que nos escuchan, eh, que no tienen experiencia en esto, son divididos de una forma didáctica y eh, metodológica en cuatro grupos, ¿no? El fase 1 son estudios que eh, en la oncología hacemos con enfermos con cáncer avanzado en general, pero en, en las otras especialidades lo hacemos con voluntarios eh, normales, ¿no? Um, estos son estudios pequeños con una duración corta de algunos meses eh, que tiene como objetivo um, eh, hacernos una evaluación de la, de, lo, de la toxicidad potencial y también de la farmacocinética de la droga. En fase 2 tenemos más enfermos, una duración un poco más larga y ahí se establece la dosis, la eficacia en, en tumores específicos, los aspectos farmacodinámicos y ahí cuando este estudio Estudio demuestra interés, lo llevamos adelante en el fase 3, cuando tenemos ahí un número de más grande de enfermos, mil hasta tres, cuatro mil enfermos, con una duración de más de un año, hasta tres, cuatro, cinco años, y ahí lo hacemos de modo comparativo. Uh, confirmamos las, la, la seguridad, los aspectos de la toxicidad de la droga, ¿no? del índice terapéutico. Y se hace una comparación eh, de una forma prospectiva y randomizada uh, con el tratamiento convencional. Y ahí se dice si hay o no una contribución uh, a la, a la, al armamentario terapéutico. ¿no? Uh, empieza después, en general, la fase más de marketing, ¿no? cuando la droga ya está en utilización, cuando hacemos el fase 4, que ahí son miles y miles de enfermos por varios años, cuando hacemos la farmacovigilancia, evaluamos su real uh, de, uh, toxicidad, su lugar uh, más definido en el mercado. Bien, uh, aparte de eso, los ensayos clínicos también generan alta calidad de empleos. Generan conocimiento, inversiones en infraestructura, mejoran el ambiente científico y también aumentan el nivel de educación de todos los miembros del staff, no solo los médicos, enfermeros, asistentes, la gente de soporte, todos ganan con eso y hacen también con que la imagen del país y de la institución se quede mucho más fuerte y tenga quizá una visibilidad en el mercado global, ¿no? Cuando hablamos de mi país, Brasil, Uh, que es un país continental, ¿no? Que tiene una, una amplia diversidad populacional, tenemos gente de varias orígenes, ¿no? Brasil tiene la influencia del indígena, tiene el europeo, tiene el elemento africano, entonces, por lo menos esa tríade hace la composición principal del país, tuvimos después varias ondas migratorias de asiáticos y de pueblos de otro origen, entonces Brasil es una, una mezcla muy interesante genética que interesa como población a ser estudiada en, en ensayos clínicos, ¿no? Y somos hoy con todas las dificultades la, la economía número nueve en el planeta la número seis en el rank del mercado farmacéutico, y esto no es trivial es una oportunidad impresionante bien acá en este, en esta figura eh, tenemos eh, representado en en, el, en amarillo y Brasil eh, la, la la heterogeneidad, eh, por ejemplo, se, se llamamos el índice de fracciona, fraccionamiento étnico. Cuanto más en el eh, naranja o más para el rojo, más het, heterogéneo. Entonces somos ahí del grupo como, como Estados Unidos, eh, que tenemos ahí, eh, y otros países que tenemos una, una mistura étnica muy, muy interesante. ¿no? Eh, cuando uno mira la, los... los aspectos demográficos y económicos de Brasil. Tenemos el más alto GDP de Latinoamérica, ¿no? Somos el número 5 en el rank de las compañías farmacéuticas uh, uh, en el mundo, ¿no? Uh, somos el quinto en población en el mundo, el séptimo en, la, en el mercado farmacéutico, el nono... En el producto interno en el mundo y la más activa economía y eh, eh, población, población eh, activa, act activamente eh, en la economía eh, de la América Latina, ¿no? Y también la más grande población ur urbana en Latinoamérica. Entonces, Brasil tiene grandes oportunidades en ensayos clínicos, ¿no? Sin embargo, para que podamos beneficiarnos de esta oportunidad, sin embargo, Brasil tiene que hacer muchas, muchos cambios. Tenemos que tener una autocrítica importante. ¿no? Aunque en los últimos 20 años hemos tenido una, una construcción fantástica de una red de centros, de centros médicos con una adaptación muy, muy elegante para hacer ensayos clínicos, con una inversión también muy significativa. Hay eh, eh, mucha gente bien treinada, bien preparada para participar de ensayos con nuevas drogas en fase 1, 2, 3 y 4 también. Um, sin embargo, como yo hablé, los ensayos clínicos uh, necesitan aprobación uh, y este sistema todavía no tiene la eficiencia y la velocidad que a nosotros nos nos gustaría, ¿no? Necesita mejorar su eficiencia, ser más competitivo para que, que esté en el mismo nivel de los países de, desarrollados. Todavía no estamos ahí. Si uno mira, por ejemplo, en esta figura, que, que es de una publicación oficial brasileña del gobierno, ¿no? En el año 2018. Miren ustedes que en Naranja tiene el número de estudios clínicos iniciados en el mundo y si uno mira por ejemplo 11.501 en 2018 Brasil solo participó en 245. Entonces tenemos ahí una, una participación muy pequeña todavía entre 2-3% y si uno mira críticamente del año 10, 2017 para el 2018, cuando fue publicado ese trabajo, eh, bajamos el número proporcional de ensayos clínicos, ¿no? Acá, si uno mira la participación de Brasil en su posición en el ranking de estudios clínicos globales, no solo oncología, todos, uno puede mirar que eh, Brasil tiene una, una presencia que de 2011 era 3% y ahora estamos en 2018-19 con. Um, promedio 2%. Entonces, si algo pasó, um, te, uh, hemos tenido una reducción en la participación. Si uno mira uh, en esta tabla, uh, Brasil está en la posición 24, cuando miran dónde son hechos estos 11.501 clinical trials. Obviamente, Estados Unidos, China y Gran Bretaña tienen. Um, la, las primeras tres posiciones, después Francia, Canadá, Japón y hay otros, pero Brasil está en una posición um, bien más um, lejana, ¿no? Con 20, el número 24, después de, de países pequeños como Israel, como Egipto, como Irán, como, como, como países como Bélgica, por ejemplo. Entonces es algo que tendríamos que hacer una buena reflexión, ¿no? Entonces Brasil está hoy en el, en el lugar um, 24 en el rank mundial de, de ensayos clínicos, uh, con una participación muy, muy uh, pequeña de 2%. Tenemos que cambiar esto. Uh, y los investimentos en ese sector, si nosotros pudiéramos mejorar esto, aumentar este porcentaje, se tendría una importancia económica muy, muy grande, porque muy fácilmente llegaríamos a, una, a un daño económico de una circulación de moneda de, de un billón de dólares, mil millones ¿no? de dólares, como dicen ustedes, one billion ¿no? eh, dólares. Y e eso tendría un efecto inmediato en la vida de muchos pacientes, voluntarios que están en estudios, eh, ayudaría miles y miles de gente que trabaja en esta cadena productiva de la, de la investigación clínica. ¿no? Uh, y teniendo más innovación en el sector farmacéutico, el país podría ganar mucho más en tecnología, uh, podría engajarse más en ese esfuerzo internacional de generar conocimiento, generar patentes y así. Mejorar nuestra relación comercial en la área farmacéutica con los países desarrollados. Todavía tenemos una gran dependencia de ellos para la producción de los insumos, de las drogas y de lo, todos los componentes que hacen parte de este proceso. Uh, para ser más atractivo en, en, en el mundo de los ensayos clínicos, Brasil tiene que mejorar sobre todo sus aspectos regulatorios. Facilitar también la logística de conducción de, de ensayos clínicos en, y hacer más investimientos en la formación de profesionales para la investigación eh, clínica. ¿no? Eh, cuando uno mira, por ejemplo, el costo de, de, un, de un ensayo clínico eh, comparativamente, tomando Estados Unidos como 100, eh, Brasil es un local en que se hace estudios clínicos mucho más baratos, con menos costo. Brasil eh, sería 44% del costo americano, ¿no? Argentina tiene un costo más alto que Brasil, Alemania tiene un costo más alto que Brasil, Bélgica, eh, Inglaterra, Rusia. Eh, entonces Brasil podría eh, ser por este aspecto un, un país atractivo para que la gente hiciera más y más trials. Uh, en nuestro país, pero todavía no es la realidad. y Tenemos que ver qué razones tenemos para que no sea así, ¿no? Eh, si uno mira Brasil, eh, tuve una, una queda, una disminución um, en el rank de los 25 países más grandes en términos del de, de número de, de, de ensayos clínicos hechos, ¿no? Eh, eh, ha sido pasado. Uh, en su posición por países que tienen un men, menos uh, producto interno que Brasil, menor población y un mercado farmacéutico también uh, menor. Entonces, uh, tenemos que, que reflexionar acerca de las razones que nos llevaran a perder esta posición. ¿no? Uh, cuando uno mira, por ejemplo, en, una, en un resumen, uh, so los indicadores más más claros de esto, ¿no? Eh, somos el número 5 en población, el número 7 en mercado farmacéutico, el número 9 en el Producto Interno eh, Bruto, pero somos el 24 en la composición de los ensayos clínicos. Entonces, estamos ahí en una posición mucho más abajo de lo que eh, en teoría podríamos estar, ¿no? Eh, cuando uno mira la distribución global, de los ensayos clínicos con datos de 2018 por área terapéutica uno ve que nuestra especialidad oncología tiene protagonismo ¿no? 27% de todo es oncología entonces nuestra área es muy muy representativa en, este, en la distribución de la, del mercado de ensayos clínicos ¿no? entonces tendríamos un rol importante en esto Uh, cuando uno mira, por ejemplo, qué pasó en los últimos cuatro años en oncología, por ejemplo, perdimos, perdimos en presencia. De 2.1 perdimos, uh, 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 pasamos a 1.9, ¿no? Uh, perdimos también en, en, uh, en, en los ensayos en, en el sistema nervioso central, uh, ganamos un poquito en, en enfermedades inflamatorias y, y de autoinmunidad, Uh, también en enfermedades metabólicas, pero esto, cardiovascular perdimos, entonces perdimos mucho en las, en las especialidades que son más, uh, pro, que tienen más protagonismo en nuestra distribución percentual de, del mercado de ensayos clínicos. Um, cuando uno mira, por ejemplo, solo ensayos clínicos en 2018 que son de la industria, también ahí Brasil uh, tiene una posición uh, much, mucho más abajo de lo que podría por su, por su um, economía, por su por población. ¿no? Estamos en el rank como país número 21 en esta, en esta uh, cadena. ¿no? Uh, si uno va a hacer un, un ensayo clínico en Brasil, Um, la, la parte regulatoria y la evaluación ética y el proceso de evaluación tiene que ser hecho, obviamente, uh, a priori, ¿no? antes. ¿no? Y este proceso regulatorio es controlado por una agencia nacional que la llamamos ANVISA, que es el, uh, la agencia nacional que monitora uh, la parte de salud ¿no? y es responsable por toda la evaluación técnica. De las características del producto y de las condiciones del estudio, la parte científica, la parte ética, la parte regulatoria y todos los, los detalles con relación a la importación, los permisos para que la droga experimental que vendrá de otro país sea incorporada, internalizada en el país de una manera legal, ¿no? El proceso ético uh, tiene dos componentes básicos. Uno es el CEP y el otro es el CONEP. Son dos comisiones. El CEP es, la, es el comité de ética en investigación de la institución. Uh, en general se hace primero en la institución que va a ser la coordinadora del ensayo. Después vienen en las otras que son parte de un programa, por ejemplo, multicéntrico. Uh, entonces, la primera etapa es esta. Después de la aprobación por el, por el comité ético de la, de la institución, uh, de acuerdo con una, una, una resolución que tuvimos hace algunos años, en 2012. Uh, tenemos después una evaluación por CONEP, que es la Comisión Nacional de Ética en Investigación, que hace la revisión de todo el proyecto. Y si el, y si el estudio tiene otras instituciones, los respectivos uh, centros de investigación locales también tendrán que hacer su evaluación para que puedan participar uh, como un site, satélite, ¿no? Acá tenemos un resumen de esta de esa secuencia. Esto en Brasil eh, todavía no tiene un flujo muy, muy eficiente. Eh, esa es una de las razones principales de nuestra disminución en la presencia de Brasil en el porcentaje total de, de ensayos clínicos mundiales, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, el tiempo de análisis regulatoria y ética, eh, de acuerdo con la, la legislación de Brasil, con la parte legal, en días, ustedes miren que... En Brasil eh, tardamos tres veces más que Estados Unidos. Si, si un trial tiene 30 días para tener su aprobación en Estados Unidos, en Brasil tendrá 120, 115. Eh, somos muy semejantes a lo que pasa en México, un poco peores que Argentina, por ejemplo, que tiene un tiempo un poco más corto. Pero, pero nosotros estamos muy, eh, muy distantes de lo, de lo atractivo que tiene Estados Unidos, aparte de todas sus ventajas, eh, por su agilidad, su eficiencia en tener eh, la reacción de las autoridades eh, regulatorias eh, mucho más temprano que nosotros. ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, en la vida real, ¿no? en el diario nuestro, en días, eh, por ejemplo, el tiempo de aprobación, para estudios clínicos. Miren ustedes que en Brasil, cuando uno mira los últimos tres años, salimos de un promedio acá en esta observación de 170 para 139 y 215. Entonces, eh, Argentina mejoró. Brasil ha tenido una peor. Entonces, son estudios que analizan um, grupos de trials distintos, pero uno mira acá, el promedio es un 115. O sea, eh, no, no miremos a los números absolutos, son tablas con un N limitado, ¿no? Pero es mucho más tiempo, tres veces más, cuatro, que, que, que Argentina, eh, que, que Estados Unidos, perdón. Eh, eh, peoramos en los últimos tiempos. Uh, si uno mira, por ejemplo, por complejidad, esos es, eh, son datos de 2017. Los, los trials que tienen, por ejemplo, complejidad eh, más grande, ¿no? Estudios más complejos con biológicos, estudios así eh, de fase 1, fase 2, tienen un tiempo de evaluación oficial así, casi impeditivo, más de un año, por ejemplo, ¿no? Y estudios de complejidad intermediaria como 270, 280 días. Entonces, es mucho tiempo. Claro que en estudios más simples el tiempo es más corto, pero pero todavía no es tan corto como nosotros eh, gostaríamos. ¿no? En el año 2017 la, tuvimos una, una, un esfuerzo de las autoridades para intentar eh, mejorar las deadlines para las respuestas eh, de las autoridades, de una manera que cuando no tenemos la respuesta en un plazo prefijado, eh, ya podemos eh, muchas veces empezar los estudios, pero esto todavía no está a 100% eh, implementado entre nosotros eh, de un modo así eh, nacional. <coughs> Bien, eh, para concluir, me gustaría entonces eh, hablar de un buen ejemplo de los últimos tiempos eh, en Brasil, eh, que tiene una traducción en Latinoamérica también que es una iniciativa hecha por colegas de mi región, de Porto Alegre, que han empezado junto con, su, con colegas de otros, de otros uh, lugares, no solo en Brasil, en varios países de Latinoamérica, con, con la COG, que es un grupo colaborativo latinoamericano de oncología. Que marcha muy bien, tiene como liderazgo um, el doctor Carlos Barrios y el doctor Gustavo Berutsky, que se han dedicado mucho a esto um, por varios años y ya pudieran construir una iniciativa que es uh, una, una captación muy importante de nuevos ensayos de altísimo nivel internacionales en nuestro continente. Entonces, para terminar, lo, lo utilizo ellos como un buen ejemplo de una cosa buena que pasa uh, en este universo de los ensayos clínicos uh, en Brasil y en Latinoamérica, ¿no? Uh, ellos tienen varios grupos de investigadores en, en Brasil, en las distintas regiones geográficas, en los varios países de Sudamérica, de Latinoamérica, perdón, y hacen estudios de una manera orientada por sitio primario. Hay, por ejemplo, hay estudios siempre uh, disponibles uh, de una manera muy, muy dinámica en los varios tipos de cáncer. Acá, por ejemplo, son estudios... Que se pueden mirar por el site activos en cáncer mamario, varios estudios importantes, ¿no? Eh, geniturinario, eh, pulmón, y así por delante se pueden encontrar ensayos eh, de, eh, en varios eh, tipos eh, de tumores. Y también hacen estudios eh, populacionales, estudios de farmacogenómica, estudios que también miran a um, palliative care, también ensayos. Con, con drogas para cuidados paliativos, ensayos, todos los, todo el espectro que se puede interesar en la oncología está ahí bien uh, contemplado en esta actividad tan bien hecha por este grupo que a mí me, solo merece mi respeto y mi, mis cumplimientos. Uh, entonces, con eso yo concluyo. Acá está mi mail, cualquiera de ustedes. Jóvenes que quieran uh, hablar conmigo, me hacer preguntas, estoy a su disposición. Muchas gracias.